Alfredo, se entrenó bien en la semana, salvo el día de la lluvia, nada más. Sí, sí. La verdad que estuvimos tratando de ver cómo podemos solucionar los problemas que nos puede generar el rival, darle soluciones a eso y después tratar de seguir haciendo lo que nosotros venimos haciendo. Por ahí no nos dejó hacer fútbol el miércoles, pero el jueves ya nos metimos un poquito haciendo fútbol y tratando de corregir esas cosas que te dije. ¿Qué análisis podés hacer del partido que ya pasó? Porque bueno, en realidad fue un partido, me parece que era el que ustedes buscaban, golear y sobre todo, pero jugar bien como lo hicieron, ¿no? Sí, sí. Van apareciendo las sociedades, es muy importante tratar de plasmarlo dentro de la cancha. Por ahí en algunos partidos se puede, en otros no. Creo que con el otro día lo hicimos a la perfección, después manejamos el partido y creo que ahora el domingo va a ser un partido totalmente distinto, con un rival que por ahí es más intenso en la mitad de la cancha y que trata de buscar pelotazos para la segunda pelota que pueda llegar a bajar los 9. Entonces, trabajamos sobre eso, somos conscientes del equipo que vamos a enfrentar y esperemos hacer un buen partido para seguir aprendiendo. ¿Quedará esa posibilidad de meter dos bochas como la del otro día? Ojalá, es lo que se trabaja, es para lo que... son esos lo que tratamos de hacer para que aparezcan esos espacios para que sea fácil meter esa pelota. Entonces, como te digo, va a ser un partido más trabajado, un partido con un rival más intenso, pero seguramente vamos a poder encontrar esos espacios y podemos aprovecharlos. ¿Qué te pareció, digamos, el hecho de estar acompañado por la gente, ¿no? Algo que se venía negando ya desde que vos habías llegado. No, la verdad, es un plus para nosotros por acá. La gente, no veníamos haciendo un gran torneo y el primer partido que jugamos de local, la gente fue la que ganó el partido en la última pelota con el gol de Enzo. Creo que por ahí cuando no teníamos la gente faltaban 15 minutos y entrábamos a desesperarnos y a tirar pelotazos, y creo que ese partido con el empuje de la gente y seguimos intentando y logramos esa victoria que necesitábamos. Eso fue un envión anímico y después ya el siguiente partido local ya alentaron como siempre está acostumbrado este club, entonces para nosotros es agradecerles.